Por estas razones, el Partido Nacionalista Vasco presentó la propuesta de derogación de la prisión permanente revisable que este Congreso tomó en consideración hace 5 meses y cuyo trámite de enmiendas y debate se encontraba bloqueado por obra principalmente del Partido Popular y Ciudadanos. Vamos a proceder a la votación de la moción de censura presentada por doña Margarita Robles Fernández y otros 83 diputados más. Queda aprobada la moción de censura, lo que de conformidad con el artículo 178 del reglamento se pondrá en conocimiento de su majestad el rey.